Good evening. Buenas noches. My name is Stephanos. Mi nombre es Stephanos. I am a member of the Areopagus. Soy miembro del Areopago. The Roman barbarians call it Mars Hill. Los romanos lo llaman la sociedad del Monte de Marte. We spend our time discussing philosophies and worldviews. Pasamos nuestro tiempo y los días discutiendo las visiones del mundo y de la filosofía. We are always on the lookout for new ideas and for new gods. Siempre estamos buscando nuevas ideas y nuevos dioses. Today we were visited by a man named Paul. Hoy fuimos visitado por un hombre llamado Pablo. He was from Israel. Él es de Israel. He said that he was brought to us because he is spreading a new teaching in the city. Él vino porque está proclamando una nueva lección en esta ciudad. He said that he was a representative of the unknown God. Él dijo que era un representante del Dios desconocido. He had seen the altar in our city. Él había visto el altar en nuestra ciudad. Since the name on the altar was unknown, it was clear that our worship was without understanding. Porque el altar tenía es inscrito el nombre desconocido, era obvio que no teníamos realmente un buen conocimiento sobre este Dios. Paul said that he would make everything clear. Pablo dijo que él iba a aclarar esto. He said that the unknown God was actually the creator of all things. Él dijo que este Dios desconocido en actualidad era el creador de todas cosas. He said that he was sovereign. Él dijo que era soberano. That he did not live in temples made by men. Que él no vivía en templos hechos por las manos de hombre. And he didn't need anything from men. Y que no necesitaba nada del hombre. Our city has 40,000 shrines in it. Nuestra ciudad tiene 40,000 diferentes ídolos en ella. He's saying that all of our effort has been in vain. Está diciendo Pablo que todo nuestro esfuerzo ha estado en vano. He said that this God rules heaven and earth. Él dijo que este Dios es sobre todo el cielo y la tierra. And he said that that he has called for all men to repent before judgment comes. Y dijo que este Dios ha llamado a todos que se arrepientan antes del día del juicio. He also said that this God will save anyone who trusts in Jesus, whom he had raised from the dead. También dijo que esto Dios iba a salvar a cualquiera que poniera su fe en Jesús, quien él resucitó. Now at the talk of resurrection, many of my friends scoffed. Al escuchar este pensamiento de la resurrección, muchos de mis amigos se burlaron. I did not. Yo no. Did you know? Sorry. Sí. Most of my friends are too young to remember. Muchos de mis amigos son muy jóvenes para recordar. They do not remember that this unknown God has intervened in the affairs of our city once before. Ellos no se acuerdan que este Dios desconocido ha ayudado a nuestra ciudad antes. It was many years ago, and Athens was suffering from a plague. Fue hace muchos años que Atena estaba sufriendo de una plaga. We knew that the plague was a judgment against the sins of our king. Sabíamos que esta plaga fue un juicio sobre los pecados de nuestro rey. But we did not know which God was angry or what to do to satisfy his anger. Pero no sabíamos de cuál Dios, de qué Dios venía este juicio y cómo podíamos satisfacer su ira.
In our desperation, we went to an oracle. En nuestra desesperación, fuimos a un oráculo. She said that we should go to Crete and find a man named Epimenides. Nos dijo que vayamos a Creta y encontremos a un hombre que se llamaba Epidemotis. Okay. She said that he would know what to do. Ella dijo que él supiera qué hacer. So we sent a representative to Crete. Así que mandamos a un representante a Creta. He found Epimenides and brought him back to Athens. Encontró a Epimenides y lo trajo a Atenas. He arrived after a long journey and immediately went to work. Después de un largo viaje, él llegó y empezó a trabajar inmediatamente. It was late evening, and he told us to gather sheep, stonemasons, stone and mortar in a field nearby. Era una, en una noche nos dijo que vayamos a encontrar trabajadores, también ovejas y piedras para hacer altares. He said the most important thing was that the sheep must not be allowed to eat in the night or in the morning. Dijo que la cosa más importante es que estas ovejas no podrían comer en la noche ni en la mañana. They must be hungry. Tendrían que tener hambre. His instructions sounded strange. Sus instrucciones se escuchaban raras. But we were desperate. Pero estábamos desesperados. So we followed his instructions. Así que hicimos lo que nos dijo. The next morning we gathered at the field. La próxima mañana estuvimos en el pastor. Epimenides said that he was operating under three assumptions. Epimenides estaba trabajando bajo de tres conceptos. First, that the plague was caused by a god who was angry. El primer pensamiento es que esta plaga sí fue causada por un dios que estaba enojado. Secondly, that the god was powerful enough and good enough to stop the plague if we would ask. Segundo es que este dios tenía el poder y también era suficientemente amable para parar la plaga si le preguntamos que la para. And third, that he was good enough and gracious enough to stop the plague even though we didn't know his name if we would admit our ignorance. Y el tercer pensamiento era que si este Dios era tan bueno que iba a parar la plaga aunque no lo conocíamos ni de nombre y si confesáramos que no sabíamos quién él era. Then he prayed. Después dio una oración. He asked this unknown God to accept our sacrifice and to end the plague. Él le preguntó a este Dios que aceptara el sacrificio que le diamos y que pare la plaga. He asked that God would show us which sheep he wanted and that we would sacrifice them. Él pidió que este Dios nos enseñe cuál de estas ovejas él quería para ser sacrificadas y después lo íbamos a hacer. Then he released the sheep from a cart. A ese tiempo él dejó que todas las ovejas salieran al pasto. He said the unknown God had chosen whichever sheep laid down instead of eating. Dijo que este Dios iba a escoger a las ovejas que se iban a acostar en vez de comer. Now we knew the sheep had already missed two meals. Ahora nosotros sabíamos que estas ovejas ya habían perdido dos alimentos, no cenaron y no comieron en la mañana. We knew that they would never choose to lie down, but instead would eat. Sabíamos que en su naturaleza ellos no hubieran escogido acostarse, sino hubieran escogido comer en ese tiempo.
But within minutes, several of the sheep had laid down and did not eat. Pero en poco tiempo, unas de las ovejas escogieron acostarse en vez de comer. This was against the nature of sheep. Esto era en contra de la naturaleza de las ovejas. If it had only been one, we may have thought it was sick. Si nada más fuera una que escogió escogerse, acostarse, a lo mejor pensaríamos que estaba enferma. But there were many of them. Pero habían varias. We knew it was the unknown God. Sabíamos que esto era un hecho del Dios desconocido. Epimenides had us build an altar where each of the sheep was lying down. Epimenides nos dijo que hagamos un altar en el lugar donde se habían acostado las ovejas. The sheep that were lying down were sacrificed. Las ovejas que estaban acostadas fueron sacrificadas. Before that, as we were building the altars, antes de eso, cuando estábamos construyendo los altares, the city council argued over what name to put on the altars. Los miembros de la sociedad estaban discutiendo qué es lo que deberíamos de inscribir en los altares. Epimenides warned them, do not pretend to know the God's name if you don't. Epimenides les había dicho, tengan cuidado de no tratar de nombrar este Dios porque no conocen el nombre de él. So on the altars we wrote to the unknown God. Así que por eso escogimos escribir al Dios desconocido. The altars were built. Los altares fueron construidos. The sheep were sacrificed. Las ovejas fueron sacrificadas. And the plague was stopped. Y la plaga terminó. In the following years, en los años que venían, Athens went back to her idols. Atenas y la gente de Atenas volvieron a glorificar sus ídolos. But the city council directed that one of the altars be preserved. Pero los concejadores de esta sociedad decidieron que uno de estos altares fuera preservado. That way, if this God ever worked in our city again, por si viniera otra vez este Dios a hacer una obra en nuestra ciudad, if he ever revealed himself, si fuese a revelarse de nuevo, we would know he had worked in our city before. Podríamos reconocer que él había trabajado, hecho una obra en nuestra ciudad anteriormente. And today Paul came representing that God. Y hoy vino este hombre Pablo a representar a ese Dios. How could he have known? ¿Cómo podría saber él? This could only be the unknown God at work in our city once again. Solamente podría ser este Dios desconocido trabajando en nuestra ciudad de nuevo. Paul is his messenger. Y Pablo es su mensajero. And we need to listen to him. Y necesitamos escucharlo. Thank you. Gracias.